El caso del gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, señalado de operaciones de procedencia ilícita, podría alargar la lista de gobernadores que han sido detenidos por diversos delitos. Desde 2008 a la fecha, han caído 3 exgobernadores, entre ellos, 5 que no fueron apresados en México, sino en el extranjero. Se trata de exgobernadores priistas de Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Humberto Moreira fue detenido en España en enero de 2016 por presuntos delitos de blanqueo de dinero y malversación de fondos. Tomás Yarrington fue capturado en Italia en abril de 2017, señalado de recibir sobornos y hacer negocios ilícitos en Estados Unidos. Javier Duarte fue arrestado en Guatemala en abril de 2017 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Roberto Borge fue detenido en Panamá en junio de 2017 por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y César Duarte fue capturado en Estados Unidos en julio de 2020 por peculado y asociación delictuosa.